Es 2016, rap propuesta. SL familia en la casa. K Record. Sí. Va. Sí. Ok. Telenovelas, espejo de tapamentes lentas. ¿Quién posee la verdad? Que se joda la prensa. Plasmo toda la información que en tele no te presentan. Corrupción, más muertes, suben los precios, el costo de la vida incrementa. ¿Quieres ser como las superestrellas? Estar a la moda, salir en pasarelas. Vidas plásticas, ser famoso es única meta. Te usan, te convierten, te penetran, te olvidan y se acabaron todas tus malditas ventas. ¿Qué opinas del sistema? Si pudiera, créeme, le escupiría al presidente mis malditas flemas. A los diputados, patadas entre las entrepiernas. Pues me enferma su ineficacia, su ignorancia. ¿En serio crees que puedan resolver un problema? Y nosotros no dejamos de ser el proletariado. Programaciones que se burlan de cómo se habla en el barrio. En la calle hay más huevos que en su show disfrazado. Cajitas chinas pa' tener al pueblo siempre despistado. Corrupción del estado, en infierno el paraíso se ha tornado. Hace 3 sexenios ya y México no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, pero el terror es el que se ha duplicado. Sí, es el que se ha duplicado. ¿Qué pasa con el pueblo? Está cegado. Olvidan todo lo pasado con computadoras que están regalando. ¿Por qué mi pueblo se queda cruzado de brazos mientras el país es saqueado? Enfrentando estúpidas reformas que han creado, donde solo la clase alta y los cerdos son beneficiados. Ok, chinguémosle, pero no nos sigan robando. El trabajo del pueblo es lo que los tiene bien alimentados. Lo sé, soy un maldito quejoso, pero mi objetivo está fijo. Retratar con palabras, hablar claro sin acertijos. Nos perjudica demasiado, por eso tanto prejuicio. La política de mierda hizo que me sacara de quicio. ¿Qué hay de los corruptos mandatarios? Bueno, en donde vivo el presidente es un idiota y los policías eran SWAT, algo más que funcionarios. Ellos no se preocupan por la gente, intereses oligárquicos, reciben hasta más honorarios. Pero en eso se basa el sistema, genera más ingresos, no importa vender paraísos a empresarios. El México lindo y herido, las calles huelen a terror, así han permanecido. México lindo y corrompido, por siempre así serás gobernado por puro mal nacido. Crítica situación se vive en la nación. Nos mantienen despistados, pura distracción. Donde el gobierno y el entretenimiento hacen colaboración. Te manejan con fútbol para que no salgas a luchar contra la represión. Esa que se vive allá afuera, quien fuera. Superhéroe para acabar con esa guerra. De clases sociales, de pobreza, de vender nuestra tierra. De los cobardes que no salen a luchar por un ideal cualquiera. ¿Cuántos años cargando una lapicera? Para cuando termines tu carrera, no valdrá nada los billetes que traerás en la cartera. Se sigue inflando la moneda. ¿Qué más queda? No cabe duda que la vida es demasiado perra. La vida es demasiado perra. 2016, es el Jerry, la casa del Crayon. Motherfucker.